Vamos a continuar entonces con la información que tenemos para usted el día de hoy. Fíjese usted que en los últimos 12 meses se multiplicaron los casos de crueldad animal en el estado. Con 198 animales rescatados durante el 2016, la Asociación Civil Amigos Pro Animal se posiciona como la organización con mayor solidez en el trabajo de campo. Destaca su presidenta Ana Zavala Enríquez, quien añade que también durante los últimos 12 meses en Aguascalientes se presentó una gran cantidad de casos de crueldad extrema hacia las mascotas. En este tema, refiere, la asociación comenzó a incursionar luego de haberse recibido una amplia capacitación por parte de la organización Human Society International, preparación que permitió atender profesionalmente los casos de personas que se han convertido en acumuladores de perros o de gatos. Pero también indica, esa preparación ha permitido la incidencia efectiva en los casos de peleas de perros, práctica que al menos en la entidad no es muy común. De igual manera, durante el año pasado se tuvo una mayor coordinación con las autoridades tanto estatales como municipales, ya que a raíz del posicionamiento del tema de las peleas de perros en distintos medios nacionales e internacionales, se tuvo una gran apertura por parte de las autoridades de seguridad pública, quienes montaron operativos para localizar los sitios donde estas prácticas pudieran llevarse a cabo.